Hola, ¿qué tal? Y me da un gusto saludarlos hoy de una manera diferente, de una manera entretenida. Hacemos hoy la otra cara de la moneda de forma distinta para que ustedes se queden también aquí con nosotros. Es un día diferente y por eso pues queremos hoy vestirnos de folclor y hablar del regreso de los conciertos, pues por lo menos aquí en la capital de la República. Y hoy vamos a hablar del regreso de los conciertos al Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Pues se va a vestir de la Orinoquía colombiana, recibiendo al grupo Cimarrón. Y les vamos a estar contando la importancia de este grupo, su trayectoria y cómo han logrado que toda la música de la Orinoquía sea escuchada alrededor del mundo. Queremos que ustedes participen a través de Twitter, arroba Cable Noticias y arroba La Otra Cara CN. Participen con el numeral Regresan Conciertos. Pues sin más, vamos a saludar a nuestras dos invitadas de hoy. Nos acompañan Ana Beidó, ella es cantante y directora de Cimarrón. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias y feliz de estar otra vez en los escenarios. Así es, también nos acompaña en ese momento Hanna Cuenca, ella es gerente de escenarios del IDEARTES. Bienvenida a La Otra Cara de la Moneda. Bueno, pues buenas tardes, también muy feliz y muy feliz de que en los escenarios de IDEARTES tengamos de nuevo música y sobre todo tener a Cimarrón este sábado en nuestro querido Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Y es que a quien no conozca de Cimarrón, pues le vamos a pedir a Ana que nos cuente un poco sobre la historia del grupo antes de entrar en materia sobre ese concierto que tendrán este 28 de agosto allí en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Bueno, Cimarrón es una banda que lleva 20 años de trayectoria. Hemos tenido la oportunidad de viajar a 38 países, de más o menos hacer unos 540 conciertos. Hemos tenido algunos reconocimientos internacionales, como en el año 2000 ser la primera y hasta ahora única banda de haber sido nominada a los premios Grammy Anglo como mejor álbum de música tradicional del mundo. El año pasado ganamos los Online en el Reino Unido como mejor banda en gira. Y bueno, pues también el 2019 estuvimos nominados a los Grammy Latinos como mejor álbum folclórico. Creo que para nosotros lo importante de Cimarrón es haber a lo largo de estos años tenido la oportunidad de presentar nuestra propuesta en escenarios que van mucho más allá de lo que se considera a veces folclórico, ¿no? En escenarios de música clásica, festivales de jazz, de flamenco, de rock. Entonces creo que es una banda que navega como por esas corrientes haciendo tradición. La verdad, nuestra propuesta parte de la tradición. No somos fusión, somos una banda que hace tradición, pero que logra como hacer una propuesta moderna, pero partiendo de los elementos que tiene nuestra música. Y aquí empiezo a preguntarle a Hanna, el regreso de los conciertos es muy importante para la cultura, para el entretenimiento, para el ocio, para la salud mental incluso de las personas. ¿Qué representa para IDEARTES poder nuevamente poner sus escenarios a disposición del público y esta vez ya de manera presencial? Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque ya cada vez vamos ampliando el aforo y vamos programando cada vez más grupos, mayor diversidad. Este sábado tenemos a Cimarrón y nos llena de alegría, sobre todo porque sabemos que mucha gente de Bogotá quiere este grupo y que desde hace rato que no nos podíamos encontrar juntos a disfrutarnos, ¿no?, en la escena. Entonces nos sentimos desde IDEARTES muy contentos de ver cómo cada espacio se va abriendo. Por supuesto, los conciertos, tenemos también obras de teatro maravillosas. Ahorita en septiembre viene un grupo internacional de Thomas Richards, grandioso. Vamos a tener también la Media Torta, que también al ampliar los aforos, pues tenemos toda la oportunidad de que masivamente las personas puedan asistir a diferentes espacios, tanto al aire libre como la Media Torta, como a espacios más cerraditos como es el Jorge Eliécer y ahorita nuestro Teatro del Ensueño en Ciudad Bolívar. O sea que toda la oferta se amplía y lo importante es que todas las personas en Bogotá nos demos el gusto y la oportunidad de conectar en vivo con todo lo que pasa, ¿no? Con las artes, la danza, la música. Qué rico que nos volvamos a encontrar. Así es, y ya saben entonces que pueden arrancar a partir de mañana viendo a Cimarrón allí en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Ana, uno escucha el joropo y el zapateo, inmediatamente se traslada a los llanos orientales colombianos, toda la riqueza cultural que hay allí, el colorido, los paisajes.
¿Cómo reciben en otras partes del mundo esa música, ese folclor colombiano? Pues muy bien, creo que hemos tenido la oportunidad de, como de constatar, digamos, cómo recibe cada público, ¿no? Lo que es que nosotros sí nos encargamos de que ellos sientan como esa diversidad de la que está hecha la Orinoquía. Nos vamos cargados con esa fuerza que tiene el Orinoco y en nuestra escena la proyectamos y la transmitimos, porque hemos tocado pues para públicos que no son de habla hispana, que no entienden el idioma, pero creo que la propuesta se logra trascender el idioma y es lo que nos interesa. Creo que es lo que ha sido como, digamos, la clave más bien de nuestra propuesta y hemos logrado pues tocar los corazones de mucha gente en el mundo, ¿no? Desde Japón, India, China, el Reino Unido y bueno, pues Estados Unidos creo que ha sido un país que, en el que más hemos tocado, ¿no? A lo largo de nuestra carrera. Entonces creo que es eso más bien, que nuestra propuesta va mucho más allá de lo meramente, digamos, pues del idioma, ¿no? Así es, y los felicito. Realmente han hecho una tarea estupenda en representación de Colombia, de nuestra música netamente colombiana, folclórica, y que muchas veces no es fácil llegar con lo que es neto, lo que usted nos ha dicho, que es las entrañas del folclor colombiano, sin necesidad de hacer muchas fusiones, sino sencillamente mostrar lo que realmente es la música. Y allí, Hanna, también quisiera preguntarle respecto a la apertura de estos escenarios. Por supuesto, no podemos dejar de lado el tema de los protocolos de bioseguridad, el aforo, los cuidados que deben tener los asistentes y, por supuesto, la responsabilidad que, si bien es cierto, vamos a ir a disfrutar, no podemos dejar de lado que todavía estamos en medio de una pandemia. Por supuesto, digamos que es fundamental que todos nos cuidemos en este momento y justamente el poder encontrarnos es porque nos cuidamos. O sea, si nos descuidamos, todos sabemos que puede que vuelva a subir, ¿cierto?, la ocupación UCI y que todos tengamos que volver a guardarnos. Entonces, el permanecer abiertos, el que cada vez haya más espacio, depende de que todos nosotros nos cuidemos y pues evidentemente en los escenarios del distrito y pues fundamentalmente en los escenarios del Instituto Distrital de las Artes, pues tenemos todas las medidas de bioseguridad, por ejemplo, el Jorge Eliezer mantiene una parte de las puertas abiertas para garantizar la ventilación de aire, pues de aire natural también. Si se dan cuenta, todos nos vamos adaptando para garantizar que efectivamente todos tengamos el mayor cuidado. No estamos con el aforo full, imagínense, Jorge Eliezer es un escenario de 1.700 sillas aproximadamente y pues en este momento está en un aforo cercano a las 500 sillas, justamente para que estemos con suficiente distanciamiento y con eso nos cuidemos mejor. Por eso no se nos puede olvidar, diversión sí, entretenimiento sí, momentos de esparcimiento, de ocio, pero nunca dejar de lado la responsabilidad que implica y el autocuidado, porque si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hanna, ¿cómo logró Cimarrón seguir conectado con su público a pesar de estas circunstancias donde no podían estar en un escenario con público presencial? Bueno, el año pasado, pues nosotros perdimos a Carlos Rojas, al director, y esa fue como una oportunidad para hacerle un homenaje. Nos fuimos al río Meta adentro y hicimos un concierto en la tierra, en el corral, y creo que fue muy chévere esa experiencia para nosotros porque fue probarnos también sin todo esto que implica el escenario, las luces, ¿no? El sonido, la amplificación. Yo creo que eso fue una experiencia muy bonita y a lo largo del año pasado, y bueno, esto hemos hecho es conciertos virtuales, pero creo que también ha sido como la posibilidad de mostrar qué puede uno hacer sin todo eso, ¿no? Que a veces le permite el escenario. Creo que eso también es una buena experiencia donde uno puede reconocerse y ver si en verdad tiene calidad, ¿no?, musical y artística para seguir transmitiendo independientemente del escenario. Pero Hanna, lo más rico de ese aprendizaje también es cómo se valorará seguramente más el aplauso del público y esa presencialidad. Seguramente mañana ustedes se van a erizar cuando nuevamente estén allí escuchando esos aplausos y viendo las caras del público, por lo menos los ojos, ya que la gente estará allí con sus tapabocas. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Quédense ustedes con nosotros. Ya vamos a regresar para contarles los pormenores de lo que será este concierto.
Quita Pesares se llama, para que se vayan haciendo una idea, además de la puesta en escena que va a tener Cimarrón allí en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Que viva la cultura de mano hoy en día de la bioseguridad. Ya regresa. Gracias por continuar aquí con nosotros en La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Estamos hablando del regreso de los conciertos a los escenarios distritales y entre ellos el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Mañana tendrá el gusto de recibir al grupo Cimarrón y con ello, pues por supuesto, al público ya de forma presencial. Queremos que ustedes participen hoy de nuestro programa, de esta charla amena, numeral Regresan Conciertos, arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN. Y regreso con nuestras dos invitadas. Recordemos que nos acompañan Ana Beidó, cantante y directora de Cimarrón, y Hanna Cuenca, gerente de escenarios de Lideartes. Ana, veíamos hace unos minutos, pues casi ese zapateo y esa puesta en escena es increíble. Realmente no es tan habitual los tatuajes o esto que tienen ellos pintados en sus cuerpos. Es muy, muy representativo también de la Orinoquía. Y queremos que usted nos cuente, además del concierto Quita Pesares, uno, ¿por qué ese nombre? Y segundo, ¿qué vamos a ver allí en el Jorge Eliécer Gaitán? Bueno, para Cimarrón siempre ha sido un propósito mostrar lo diversa que es la Orinoquía, ¿no? Nosotros siempre queremos ir más allá de esa imagen con la que se asocia siempre al llano, que es solo el hombre de a caballo, ¿no? Alrededor de una carne asada y todo. Para nosotros es importante también mostrar que la Orinoquía es mucho más, que hay diversidad desde lo geográfico, desde lo étnico, desde lo sonoro. Entonces creo que eso es lo que procuramos hacer siempre en nuestro espectáculo, ¿no? Nuestra propuesta, mostrar esa gran diversidad. Y mañana, pues eso será lo que vamos a ver, eso será lo que presentaremos, esa gran diversidad. Entonces también habrá zapateos, canto de trabajo, virtuosidad, instrumentos étnicos, y bueno, pues todo esto que ustedes ven, evocamos lo que son nuestras comunidades indígenas de la región. Entonces es un concierto que lo hemos llamado Quita Pesares, porque sabemos también que el público necesita de los artistas, quiere volver a disfrutar de los conciertos, y nosotros los artistas necesitamos urgentemente también de nuestro público, y creo que va a ser un encuentro maravilloso. Es la oportunidad para volver, para brindar por la vida, para apostar por una nueva etapa, ¿no? Para la humanidad, para nosotros. Y creo que vamos cargados de eso, de esa alegría de volver a encontrarnos. Y seguro muchos de los televidentes que nos acompañan a esta hora tienen pesares allí en su corazón. Así que la invitación es para que mañana vayan y se los quiten allí en el Jorge Eliécer Gaitán, a ritmo folclórico, a ritmo de joropo y de zapateo. Pues Hanna, adicionalmente, el Lideartes, cuando abre nuevamente sus escenarios, pues da la posibilidad también de empleabilidad. Muchas personas dependen de la cultura, muchas personas trabajan allí detrás de cámaras, no solamente los artistas, que también habían sufrido, por supuesto, el golpe de la pandemia. ¿Qué representa para Lideartes, para el distrito, para Bogotá, la oportunidad de ver nuevamente sus escenarios dispuestos al público? Bueno, pues para nosotros es muy importante lo que está sucediendo, porque creemos justamente el tema de la salud mental. O sea, estamos seguros que las personas que se acercan al arte, que vuelven a sentir, a vivir, a vibrar con todo lo que el arte significa, definitivamente también van como reconstruyendo todo este movimiento que a todos nos ha afectado en el mundo, pero como dices, también ha sido muy importante que entremos
a fortalecer y a reactivar todo el movimiento que tiene que ver con las artes en la ciudad. Lo que decía Ana me parecía muy acertado. Pues yo soy artista escénico también y uno de artista se la inventa, ¿no? Transmitíamos cosas por internet, etcétera, pero hay toda una cadena de valor de gente que vive también alrededor del tema de las artes y que realmente quedó en condiciones muy difíciles, los gestores culturales, los productores, muchísima gente que hace parte del trabajo técnico. Entonces, esta apertura nos vuelve a permitir que todos entremos en una nueva dinámica, además porque ustedes imagínense, para un artista es muy duro no estar con el público, pero imagínense un técnico que todo el día está, ¿no?, moviéndose de un lado a otro, tener que quedarse quieto en la casa sin posibilidad de empleo. Entonces ahorita sí sentimos que esto va a reactivar. También sabemos que el ejercicio de encontrarnos nos empieza otra vez como a que revivamos todos esos valores y esas posibilidades que tenemos del encuentro humano. Creo que todos, la mayoría, muchos estaremos de acuerdo que el volver a encontrarnos también nos vuelve a poner creativos, ¿no?, socialmente un poco más conectados. Y como tú decías, guardando todo el tema de la bioseguridad, pero sí creemos que es un momento muy interesante y por eso es que todos nuestros escenarios, como les decía, la Media Torta de Bogotá, el Jorge Eliezer Gaitán, la salita pequeña que tiene el Jorge Eliezer, que es la Sala Gaitán, que es súper interesante y que estamos programando con cosas pequeñitas, unipersonales, los escenarios móviles que giran por toda la ciudad y el nuevo Teatro del Ensueño, pues todos estamos así como muy felices de que lleguen las personas, las familias, los niños, que se vuelvan a habilitar los grupos de todo tipo, y sobre todo nos hace muy felices eso, que todo tipo de arte encuentra su camino y se encuentra con los demás y con los ciudadanos en nuestros espacios, y creo que es lo que más necesitamos socialmente también en este momento, ¿no? Reencontrarnos mucho. Sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para la salud mental, para podernos reencontrar, para poder vivir finalmente, porque la vida es mucho más que el trabajo, mucho más que estar solamente en nuestras casas. La vida también es eso, es socializar, es divertirse, es sencillamente además vibrar con la música. No hay nada como vibrar y escuchar esos parlantes a todo volumen y dejarse llevar por ese momento que es realmente único. Nada puede reemplazarlo, nunca lo virtual pudo hacerlo además. Ana, estoy leyendo en este momento algo que me parece muy importante resaltar. Cimarrón es considerada por la revista Forbes como la banda que lleva la música del Orinoco a todo el mundo y ha sido reconocida en 38 países. Usted fue muy modesta y pasamos muy rapidito como por los premios, pero sí quisiera que nos hable un poco más de eso, que ahondemos realmente lo que ha representado Cimarrón en el exterior. Esos reconocimientos que hoy, gracias precisamente a ese trabajo dedicado de ustedes, y único, pues les ha permitido precisamente eso, ser reconocidos. Sí, creo que pues todo artista que busca una carrera internacional, creo que los reconocimientos son importantes, ¿no? Porque es lo que hace que en verdad, pues como que haya un respaldo, ¿no?, a la trayectoria. Entonces, eso ha sido importante para nosotros. Pues creo que hemos sido reseñados por muchas revistas del mundo. Pero como le decía, para nosotros, para Cimarrón, creo que lo que más nos llena de orgullo es haber llevado nuestra propuesta, digamos, a niveles de ponerla a escenarios donde a veces la música tradicional no se considera como merecedora, ¿no?, de escenarios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos en una lista con una pieza de Cimarrón al lado de una lista de música clásica en el Reino Unido. Entonces creo que eso es lo que nos ha llenado más de orgullo, los escenarios en los que hemos logrado poner nuestra propuesta. Por ejemplo, el año pasado, en el 19, estuvimos en el Teatro Nacional de Pekín, que era la primera vez que iba un grupo en latino, o sea, porque esa es una sala, un teatro solo para música clásica. Entonces yo creo que eso es lo que pues nos llena de orgullo y pues allá era donde apuntábamos. Decíamos, es una música que tiene tanto valor para nosotros, es una música muy rica en todos los aspectos, desde lo rítmico, desde lo melódico, que decíamos, amerita buscar escenarios, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos logrado y los programadores, los directores de festivales, pues han visto en esa propuesta como una música que puede ser presentada en el marco de distintos festivales, ¿no?, de músicas que vengan de distintas corrientes, ¿no? Entonces creo que eso ha sido para nosotros
lo importante. Y por supuesto que el mayor reconocimiento es que lo sigan acompañando, que asistan a sus conciertos, a sus presentaciones. Hanna, ¿boletería dónde y cómo pueden acercarse las personas que estén interesadas en este momento en ir mañana a ver a Cimarrón? Bueno, pues las personas que estén interesadas pueden ingresar a la página de Tu Boleta para adquirir las entradas. Pueden también entrar a la página de Idartes también, porque allí está pues puesto todo lo que va a suceder en el concierto. Y pueden llegar mañana también o en estos momentos a la taquilla también para adquirir sus entradas. Y más que bienvenidos, imagínense con semejante título, ¿no? Puede decir uno que el arte quita pesares y esperamos que se nos quiten mañana todos los pesares a los que estemos en ese concierto tan maravilloso. Que así sea. Hanna, ¿y las redes de ustedes de Cimarrón? Bueno, somos Cimarrón Colombia, tenemos Face, Twitter, Instagram y bueno, ahí nos vemos. También YouTube, entonces búsquenos para que conozcan lo que hemos hecho y para que se animen a ir mañana. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al final de La Otra Cara de la Moneda. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Hanna Beidó, cantante y directora de Cimarrón, gracias por la compañía. Gracias a ustedes por la invitación. Y Hanna Cuenca, gerente de escenarios del IDEARTES, por supuesto, los mayores éxitos con este regreso en grande. Muchísimas gracias. A ustedes, nuestros televidentes, anímense, ya los escenarios están abiertos. Ojalá incluso ya estén vacunados y si no vayan y se vacunan para que estén también más tranquilos, cuidándose, protegiéndose, pueden volver a divertirse, volver a conectarse con la cultura. Y allí tienen una cita en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con el grupo Cimarrón, el folclor colombiano, la Orinoquía, que se toma en grande a la ciudad de Bogotá. Gracias por la compañía.